Último bloque de Pedalear. De Argentina para el mundo. Nosotros seguimos en Turquía, Estambul, haciendo lo que tanto amamos. Viajar, rodar, mostrarles el mundo en la máquina de la felicidad, la bicicleta. Y hay una tradición bien argentina que nos encanta mostrar, hacer que el mundo conozca algo que es típico nuestro. No es el chai, como le dicen aquí, que quiere decir té, sino que ¿qué es, Muna? El mate. Por eso, yerba mate secadero. Están presentando su nuevo producto Don Omar, tan exquisito y sabroso como yerba mate secadero, pero además también Don Omar. Y ahora seguimos con la segunda parte de Sumitate Sub MTV. Abrazos, besos, nos encanta eso. ¿Cómo andas? ¿Te podemos abrazar también o no? Sí, ¿cómo no? Ahí estamos, muy bien. ¿Cómo te llamas? Marisa. Marisa, ¿de dónde venimos? Yo de acá, de La Lucila. De La Lucila. O sea, ¿ya metimos cuántos kilómetros antes de salir? De, no sé, no te sé decir. Pero más o menos. Un par de cuadras. No ah, un par de cuadras. Sí, diez, ah, poquito entonces. Poquito. ¿Y vamos a meterle con todo hoy? Sí, sí, con todo. ¿Estamos para salir a rodar, a pedalear, a ir en busca de la felicidad? Sí, sí, obvio. Estamos para salir a rodar. ¿Siempre en bici? Siempre, siempre. ¿La familia se enoja que uno por ahí se va todo un fin de semana y demás o no? No, para nada. No, no, ellos acompañan. Eso me gusta escuchar, eso acompañan. Seguimos por acá, seguimos conociendo a todo el team. Uno de brazos cruzados y otro riéndose. ¿De qué nos estamos riendo? Del clima, que se está viendo excelente como para pedalear y estar un buen rato compartiendo, como siempre, ¿no? Compartiendo momentos, que de eso se trata el team, ¿no? Totalmente, sí, sí. La verdad que muy buena onda a todos. La energía del grupo es excelente y las rodadas están tremendas, así que nada. Existen muchos torneos en el team, ¿verdad? Sí, verdad. ¿Y hay alguien que los organiza, Gaby? Sí, sí. Él, que es Luca Tobal, te lo presento. Él tiene todas las ideas diabólicas del team. Como que la gente se queda sin piernas, sin brazos. ¿Es que insultan a él? También, o se separan de su familia porque los hace pedalear todo el día. Pero esta es la idea, que pedaleen y se entrenen. ¿Por qué Carpano primero? No, no, es una gorra que me regaló una de las amigas de acá del team, que estuvimos entrenando para Siete Lagos y en agradecimiento me la regaló. ¿Y usted es el que organiza los torneos? Así parece, así dicen. Es una idea que se nos ocurrió con todos los chicos para entrenar previo a carreras. Por ejemplo, hubo un torneo de cuestas, a ver quién hacía más ascenso en un determinado tiempo. Después hubo otra que era mayor distancia acumulada por semanas. Y ahora estamos organizando otro para este 2022, también post Río Pinto, que vamos a varios del grupo van a participar. Y Gaby, vos me querés preguntar a alguien que te ayuda en las rurales, el Rural Man, así lo describen algunos. El Rural Man, sí. ¿Por qué el Rural Man? Porque me encargo básicamente de la organización de las salidas por caminos rurales. Ah, o sea, en esta estamos ayudando, pero en otras sos como el líder ahí. Exactamente, acá participo porque me encanta socialmente, pero en las otras defino el recorrido, vemos las zonas por donde vamos a pasar, distancias, problemas que pueda haber en el recorrido y después lo hacemos con todo el grupo, ¿no? Y lo guío. Contanos, Sumitate, que vos sos parte también en el sentido por, bueno, la tienda. ¿Estás contento que lleve tu nombre? Porque en sí, parte es así, re, ¿o no? Re, sí, re contento. ¿Te imaginabas cuando abriste la tienda decir, bueno, va a tener mi nombre un team, no? Sí, porque yo ya trabajé en otra tienda y ya fui el coordinador del team en esa tienda. ¿Hacen alguna acción solidaria en este año y medio, Gaby? Hicimos 4. Y llevamos a la gente empujando límites, a los querubines, a creo que poniendo un ladrillo, algo, no me acuerdo exacto el nombre, no quiero mentir, y a un comedor en Villa Ballester. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente: armamos una escuela de formación de ciclistas, los hacemos como a nosotros nos gusta, y de acuerdo a eso, los chicos vienen para un abono, ese abono va a un fondo común del grupo, y esa plata, una parte de esa plata, el porcentaje de una parte de esa plata, se destina para ayuda social. Y con eso nosotros podemos en el año elegir distintas entidades que nos creemos que son fehacientes y que realmente la plata llega y vamos a chequearlo y la donamos. Gaby, obviamente estos son team sin fines de lucro, ustedes Sumitate, SAB, MTV. ¿Cómo es trabajar? Porque prácticamente tenés que estar 24 horas. De hecho, yo venía hablando contigo, produciendo la nota, que Gaby, te digo, está para contratarlo como productor del programa porque me organizaba todo. Vos venís a esta hora, salimos de acá, Jale me decía, vienen con pedalear. ¿Cómo? ¿Estás 24 horas o tenés gente que te ayuda del team? Yo tengo mi empresa. Tengo gente que me ayuda, mucha gente que me ayuda. Yo soy
técnicamente no en la cabeza, pero sino el armado lo pasa por mí y no tomo las decisiones solo, la tomo con mis compañeros que son los referentes, pero tratamos de que las cosas, más o menos dividiendo las actividades, pero me lleva mucho tiempo, sí, me lleva 5 o 6 horas de mi día, mínimo. ¿Por día? Por día. ¿Y hay algún límite de edad o pueden venir, no sé, a partir de cuándo? De 18 para adelante, sí, mayor, porque obviamente si no, no tendría el certificado como para decirlo, sos menor y no, si pasa algo no tengo como justificarme. Igual acá no pasa nada, por suerte, porque estamos en una actividad deportiva y tratamos de que cubrirnos, que no pase nada. Y la edad, hasta donde quieras venir a pedalear, si te da el cuero para venir a pedalear, obviamente bienvenido seas. Rodamos por la República Argentina, ¿soñamos con ir al exterior, llevar al team? Sí, para cuando se acabe este tema de la pandemia, posiblemente, seguramente. Sumitate Team MTV nos preparó un cartel que nos llegó al corazón. Y ella, junto a todo el equipo, pero fue la encargada de pintarlo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, ya vengo haciendo algunos, así que 3-4 horas más o menos estuve. Sí, sí, 3-4 horas para nosotros, gracias de corazón. ¿Cómo es tu nombre? Paula. Paula, la verdad te lo agradecemos. Bueno. Y bueno, es todo el grupo, pero vos fuiste la que estuvo. ¿Qué lo pusiste? ¿En la mesa? ¿En el piso? Es en el piso, es imposible. Y ayer estaba medio feo, así que lo puse, corrí en el living y lo puse en el living. Y bueno, sí, qué sé yo. Se nos eriza la piel, gracias de corazón. Bueno, gracias. Tantos en el grupo que vamos a seguir conociéndolos en los próximos programas. Gracias a Gaby y a todos que nos hicieron sentir como en casa, ser parte de ellos, estando ahí haciendo las notas bien temprano, no hacía tanto frío como está aquí en Turquía, Estambul, pero ellos con frío, con calor, con lluvia salen a rodar, a pedalear, así que seguramente no queremos dejar a ninguno afuera, los vamos a tener en los próximos viernes, si Dios quiere. Llegamos al final de Pedalear de Argentina para el Mundo, nos encanta estar conociendo este maravilloso país, que ya habíamos venido como una, pero no mostrándolo para pedalear, sino haciendo otros trabajos, pero estamos más que orgullosos y felices. Súper lindo Turquía. Gracias por estar, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Chao.